Hola, hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, una vez más nos encontramos por aquí dentro de la tienda de CVS y les voy a estar compartiendo unas buenísimas ofertas que me vine a realizar a la tienda, ya que pues bueno, tenemos por aquí algunas ofertas adicionales que no les he podido compartir. Y también quiero compartirles otras con algunos cupones diferentes que pues bueno, tengo también en algunas cuentas aquí. Así que pues bueno, vamos a ponernos cómodas y comencemos con estas ofertas. Así que vámonos. La primera oferta que te quiero compartir es en esta de los productos de Colgate. Ya sé que esta oferta pues está, ya se la deben saber, pero por aquí yo voy a estar utilizando un cupón pues que me va a dejar esta oferta con muchísima más ganancia que de la que les había compartido. Estos productos están por el precio de $3.99. Compras la cantidad de 2, recibes 5 en un extra box, límite de 2 veces por tarjeta. Bueno, aquí yo me voy a estar llevando la cantidad de 4, porque tengo un cupón de la máquina roja que me va a dejar esta compra súper, súper bien. Así que pues bueno, vamos a estar llevándonos la cantidad de 4 productos. De estos me voy a estar llevando 3 de estos de aquí. Y me voy a estar llevando uno de estos de aquí, de Gum Protection. Ok, voy a escanear para saber que todos los productos me estén aplicando perfectamente bien para los cupones que tengo. Y aquí vamos con las matemáticas. Bueno, entonces aquí $3.99 por 4 se nos hace un total de $15.96. Para esta compra voy a estar utilizando este cupón de $4 off en la compra de 16. Adicionalmente voy a usar un cupón de la máquina roja de $4 off en 2 productos Colgate. Y voy a estar utilizando estos 2 cupones de 50 centavos que salieron en los inserts de este fin de semana, 8-1. Ok, entonces voy a usar uno para este y el cupón de $4 en 2 digital para estos 2 productos que me sobran por aquí. Después de usar esos cupones voy a pagar $6.96, pero como la oferta me dice compra la cantidad de 2, recibe 5, límite de 2 veces, como estoy haciendo 2 veces esta cuenta o esta compra, me van a regresar $10 en un extra box. Ok, entonces aquí esta compra de estos 4 productos me va a quedar gratis y con una ganancia de $3 por estos 4 productos. Ok, entonces pues bueno, primera oferta por aquí. Como les digo, esta oferta ya se las había compartido, pero solamente llevando por aquí la cantidad de 2. Ahorita me estoy llevando 4 por el cupón de 4 off en 16 que tengo por aquí. Ok, bueno, vámonos con otra oferta por aquí con lo que viene siendo los productos de los Axe. Esta oferta de los productos Axe esta semana nos dice lo siguiente. Permítanme, nos busco aquí en el circular para que ustedes puedan apreciar cómo se ve esta oferta. Miren, tenemos la oferta de los Axe y Dove que nos dice compras uno, recibes el otro a mitad de precio, y cuando compras dos vas a estar recibiendo $2 en un extra box. Bueno, por aquí los productos de los Axe aquí en mi tienda cuestan el precio de $6.49. Vamos a estar buscando, necesito, a ver, vamos a ver cuáles son los que me están calificando, porque tenemos un reembolso en Ibotta y quiero ver a ver si es que todos califican o cuáles son los que califican. Bueno, ya escaneé los productos y todos me están calificando para el reembolso, así que pues bueno, me voy a estar llevando la cantidad de 2. El primero lo voy a pagar a mitad, el primero lo voy a pagar a precio regular, el segundo lo voy a pagar a mitad de precio. Entonces, como les digo, estos productos están aquí, miren, compra 2, reciben $2 en un extra box, $6.49 el primero, el segundo lo voy a pagar a $3.24, por los 2, $9.74. Para estos, en los libros del Safe de este fin de semana, permítanme por aquí,
voy a sacar los cupones en los libros del save de este fin de semana. Recibimos este cupón de aquí de $3 en la compra de dos. Entonces voy a usar este cupón de $3 en la compra de dos. Y adicionalmente, al parecer se está haciendo glitch, este cupón de $1 también para estos productos. Entonces, aquí vamos a descontar $4 en cupones. Vamos a pagar $5.72. Pero para esta oferta, la aplicación de Ibotta nos va a estar regresando $1.25. Así que de parte de CVS nos regresan $2, $5.72 después de cupones. Nos regresan $2 de CVS, nos quedan por $3.72 y Ibotta nos regresa $2.50 o $1.25 por cada uno, límite de 5, quedándonos los dos productos por $1.22 o tan solo 61 centavos cada producto, que es un precio fenomenal. Voy a probar estos desodorantes con mi Mateo a ver qué tal le va, y está buenísima la oferta. Vamos a ver si es que nos funciona por ahí y se nos doblan los cupones para que ustedes lo puedan aprovechar, ¿ok? Bueno, vámonos por aquí con otra compra que les quiero compartir también. Que bueno, en este caso tenemos un glitch, pero con la aplicación de Ibotta, para que ustedes lo puedan aprovechar. Ahora, bueno, déjenme por aquí les muestro algo. Tenemos también estos productos de aquí de los Monofoil que ven ustedes por ahí. Esos están esta semana también en $9.99. Cuando compramos uno nos van a dar $9 en un extra box, dejándolos al fin del día por 99 centavos. Yo no me los voy a llevar porque, pues bueno, ya me los he estado llevando toda la semana, menos de que la máquina roja me dé algún buen cupón, como gastas 40 y te descuentan $8 o algo así, para poder aprovecharlos, ¿ok? Bueno, miren, por aquí vamos a ver si es que encontramos. Quería hacer la oferta de los pañales, pero pues bueno, miren, no hay los pañales que venía a buscar, porque tenemos buenísimos reembolsos en lo que viene siendo los pañales en la aplicación de Ibotta, pero miren cómo está mi tienda. Bueno, les voy a mostrar esta compra en caso de que llegue a ir a otra tienda y la pueda realizar. Les voy a dejar por aquí la oferta con el recibo, ¿ok? Lamentablemente, miren, me dejaron la tienda vacía de los pañales que venía, que eran los pull-ups de la noche. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la oferta por aquí dice: gasta la cantidad de $20, recibe $5 en un extra box. Estos productos pues están por el precio de $10.99. Vamos a comprar la cantidad de 3 productos. Voy a tratar de ponerlos, son de estos, pero de los paquetes más pequeños, ¿ok? Esta es la... los productos que vamos a querer comprar. Entonces, bueno, aquí por los 3 a $10.99 se nos hace un total de $32.37. Para estos productos yo iba a utilizar 3 cupones de $3. Estos cupones salieron en los libros 7.25, ¿ok? De Smart Source. Vamos a estar utilizando 3 cupones, descontamos $9 y adicionalmente tengo un cupón de la máquina roja de $5 off en 20 en pañales. Después de utilizar esos cupones pagamos $18.97, pero nos regresan $5 de parte de CVS, dejando esta compra por $13.97. Pero la cosa no se queda ahí, ya que para estos productos la aplicación de Ibotta tiene buenísimos reembolsos, que son 2 reembolsos que se juntan. Permítanme y les muestro cómo se ven estos reembolsos, para que si ustedes los quieren aprovechar, pues los puedan aprovechar. ¿Listo? Bueno, y por aquí estos son los reembolsos de Ibotta. Hay 2 reembolsos que se están juntando en esta aplicación al comprar estos productos, que son los de la noche. Ibotta nos está regresando $3 por cada uno de los paquetes. Como estamos comprando la cantidad de 3, nos va a regresar $3.69. Así que bueno, después de que nos regresan los $9 por los 3 paquetes, pagamos $4.97 dividido para los 3 productos, nos quedarían en $1.65 cada uno. Dentro de esta oferta también están estos de los Good Nights.
aquí está, miren, les voy a mostrar. Están selectos Haggis también que entran en esta oferta también. Pero pues bueno, el reembolso estaba buenísimo con estos productos de aquí. Lamentablemente, como les digo, esos productos es una oferta caliente más que todo por el reembolso que tenemos. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Vamos a aprovechar ahorita lo que tenemos por aquí y pues vamos a pagar esta compra de los productos de los Axe y les dejo saber si se me combinaron los cupones, si se me hizo el glitch en estos productos, para que ustedes vayan con confianza a hacer esta oferta. Bueno, mis chicas, ya salimos de la tienda. Mil disculpas por todas las cajas que traigo aquí atrás, pero necesito ir al reciclaje y me vine de voladita para aquí, para la tienda de CVS. Y pues bueno, ya salimos de la tienda, ya tengo todos mis productos por aquí. Bueno, miren, yo estuve agarrando estos productos de aquí como estoy haciendo esta compra en la cuenta de mi esposo, y mi esposo no se acuerda su contraseña. Y ya hemos tratado de resetear la contraseña un montón de veces y no podemos. Hemos hecho de todo, así que no sé cómo hacer para poder poner la cuenta de mi esposo en mi celular. Bueno, estuve agarrando estos productos de aquí que son los de Colgate. El cupón de $4 en la compra de 2 no se me aplicó en estos productos. No sé si solamente estén pasando para los rojos, porque yo los compré con los rojos de los OptiWhite y no tuve ningún problema. No se me aplicó ese cupón de 4 en la compra de 2. Ya sé que CVS se demora un montón en servicio al cliente, pero esta vez sí voy a llamar para que me resuelvan eso y me los den en puntos, ¿ok? Me los den pues en ExtraBox, que es lo usualmente que lo que suele dar CVS. Ahí está mi recibo, 50 centavos, el de 4 off en 16. Yo rolé $5 y el cupón de 4 en la compra de 2 no se me aplicó, como pueden ver ahí, ese fue mi total. Pero me dieron mis $10 en ExtraBox. Ahora, otra cosa que les quiero decir es que esta semana yo me quedé un poco triste, porque yo revisé la cuenta de mi esposo y no había recibido más que un solo cupón, que era el de 4 off en 16 en productos Colgate. Y oh sorpresa, ahorita que realicé esta compra, miren todos los cupones que me acaba de imprimir aquí en CVS. Tengo buenísimos cupones para realizar con otras compras, así que los voy a estar aprovechando a todo lo que dan, chicas. Los voy a estar aprovechando. Son buenísimos cupones, no me aparecieron en la aplicación nada, solamente un solo cupón, y ahorita que realicé la compra me imprimieron todos estos cupones. No sé, tal vez eso les pueda ayudar a las personas que están teniendo problemas con su aplicación, ya que me han comentado que nuevamente CVS les está dejando de dar cupones otra vez en las cuentas. Ahí está esa de los Colgate, y ahorita les muestro esta de los productos que realicé. Esta fue en mi cuenta que realicé de los productos de del Axe, y sí, efectivamente hay un glitch en los productos del Axe. Está aplicando ese cupón de $1, está el cupón de $3 manufacturero que di, y se está aplicando el de $1. Si es que ustedes tienen más algún cupón para desodorantes, aprovechenlo aquí. Si tienen algún un cupón para Axe, si tienen algún cupón, no sé, para desodorantes, o como puede ser el de 6 off en 30, para desodorantes, rastrillos y cuidado de los dientes o cuidado oral, también lo pueden utilizar aquí. Con estos desodorantes de la marca de Axe pueden hacer las compras juntas o unir las compras y hacerlo de esa manera. Aquí está los $2 que me estuvo dando de esta oferta de los productos de los Axe, y eso fue todo. Yo tenía un ExtraBox de $5 para esta compra, pero lo envié a la cuenta, pero la cajera me decía que no aparecía, que aparecía solo uno de 10, solo uno de 10. No sé si fue por el momento en el que lo agregué, porque fue pues como nada, unos
segundos antes de pagar. No sé si fue por eso que a ella no le apareció y apareció uno de 10. Yo dije, pues bueno, si doy el de 10 y solamente tengo que pagar como $5, pues voy a perder los $5 restantes. Entonces, pues bueno, solamente les quería dejar saber eso. En caso de que a ustedes les pase, traten de enviar sus extra box antes. Yo no los tengo ya impresos casi así. Yo ya no los traigo porque se me hace mucho papel, mis chicas. Entonces, bueno, voy a subir mi recibo con Ivota. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, mis chicas, mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.